La investigación empieza con colaboración de la Comisaría Sexta. Esto nos lleva a un local ubicado en calle Virasoro 4025. Quedamos sorprendidos porque era un galpón de importantes dimensiones donde se concentraban un volumen importantísimo también de copias de DVD, CD de música, PlayStation, Wii, lentes de marcas apócrifas. En definitiva, un montón de mercadería dentro del circuito de economía delictiva o ilegal que afecta a los negocios, tanto a las ópticas como a los videoclubs y negocios de videojuegos que están debidamente habilitados. Como consecuencia de esto, ayer la Comisaría Sexta ha trasladado a 3 personas demoradas por infracción a la ley de faltas. Así que, en ese sentido, un procedimiento exitoso.